Miss, buenas noches. No se escucha nada, Miss. No se escucha, Miss, por favor, revisen también sus equipos, ¿sí? Por favor. Entonces, hemos visto, ¿no? Un video. ¿Ya? Estamos viendo esto. Este tipo de actividad que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Propuesto para que ustedes puedan visualizar. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el propósito? Sí, disculpe, se le escucha un poco entrecortado y un poquito de este debate. Misita, no se lo escucha bien. Miss, buenas noches, se le escucha entrecortado. ¿Se le escucha un poco entrecortado, Miss? Perdón, no se la máquina porque yo... Miss, se le escucha un poquito entrecortado. Por eso digo, por favor, no tengo ningún problema yo con mi máquina aquí. No se le entiende, Misita, nada. Por eso le digo, no tengo ningún problema. Por favor, no se entiende. Yo sí le escucho bien. Creo que sí, algunas mamás, yo sí le escucho bien. Pues al principio se escuchaba, compañera, entrecortado, después el volumen está bajo, casi no se le oye bien. La pregunta era... ¿Cuál era el propósito comunicativo de
de lo que ustedes vieron, de lo que observaron. Nosotros hablamos en la primera clase que todo momento que nosotros nos comunicamos, ya sea en forma oral o forma escrita, tiene un propósito comunicativo, ¿no es cierto? ¿Qué es un propósito comunicativo? El informar vendría a ser un propósito, Miss. ¿Ya? Buenas noches, mis compañeras. El propósito es el mensaje que envían, ¿no? Los dos candidatos que están mandando el mensaje hacia la población, a los que están viendo, ¿no? Lo que es la televisión. Ajá. El mensaje. Sara, exactamente. Eso es lo que, ese es el propósito comunicativo, que hay dos personas, ¿no?, que están enviando un mensaje a una población, ¿no? En este caso son dos candidatos que tuvimos en el 2021, ¿no? Y cada uno está haciéndonos llegar su propuesta. Ese es el propósito comunicativo, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con Sara? Muy bien. Entonces, ¿qué elementos se identifican ustedes en este debate? ¿Qué elementos ustedes podrían decir que existen, que han podido observar, que han podido identificar en este proceso? ¿Qué elementos? ¿Cuáles eran los elementos de este proceso? A ver, Carolyn. Emisor, receptor. Tenemos emisor. A Carolyn, está bien. Diga, adelante. Emisores, mis, los candidatos, receptores, la población. Ya. Tenemos también el código, que sería, pues, el idioma. Ajá. Y tenemos el, también que serían las ondas sonoras, el canal. Acá, ok. ¿Cuál sería el canal para nosotros? A ver, por ejemplo. Nosotros sería el internet, mis, las, internet, ¿no? Ajá, el internet. Lo he bajado de YouTube y nosotros lo estamos, claro, viendo a través y el canal, el canal ahí en esas propuestas sería pues la televisión, porque lo pasaron por canal de televisión ese debate. Claro, ese debate fue a nivel nacional. Uh-huh. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante un debate? Para conocer las propuestas, mis. Uh-huh. Además de para convencer a la población de por qué es que tú tienes que votar por ese candidato. Ya, en este caso, ¿no?, estamos hablando de un debate específico, que es el que hemos visto, ¿no?, que fue solamente como propósito ahí para poder nosotros ver cuáles eran las características, por qué se daban, ¿no? Pero en general, ¿por qué es importante un debate? En forma general. ¿Para discutir sobre un tema? Exacto. Para dialogar sobre un tema que deben quedar los propuestos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, estamos ya debatiendo nosotros, porque tenemos de distinta manera de tomar, ¿no? Estamos viendo de distinta manera, no siempre podemos concordar en un tema que podemos quedar. Exacto. Estamos en este momento, por ejemplo, cada uno de repente, al ver estos dos candidatos, cada uno ha tenido en su momento su propuesta, ¿no? Entonces, nosotros, cada uno hemos tomado nuestra posición, ¿no es cierto? Hemos tomado nuestra propia posición. Habíamos dicho, a mí me gusta este y a mí me gusta el otro. Entonces, yo voto por este y yo voto por el otro, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que en todos nuestros espacios, ¿no?, se den estos debates. Porque el debate no es pelear, no es discutir, ¿no? El debate es poner en juego una situación, ¿no?, y dos ideas, ya van a ir viendo, dos ideas que no están tan de acuerdo, se empiezan a dialogar, ¿no?, a dialogar sobre algo, pero de dos puntos de vista diferentes. ¿Qué pasaría si los puntos de vista son iguales? Ustedes y yo pensamos igualito. No habría opiniones. No habría opiniones. Intercambio de opiniones, mis. No habría intercambio, mis. Sí, sí. No habría intercambio de palabras. ¿Sobre qué vamos a debatir, no?
Entonces, claro, no hay un intercambio de ideas. Ah, entonces desde aquí ya nos vamos dando cuenta, ¿no? De que un debate, para que haya un debate, las ideas tienen que ser más o menos... Miss, no habría debate. Si no, no habría, pues todos estaríamos felices y contentos viviendo, ¿no? Ya nadie debate con nadie, entonces felices vivimos, abrazaditos, vamos por ahí, ¿no? Muy bien, chicas. Entonces, ¿qué es? Hoy día vamos a tratar sobre lo que es el debate. Y el debate es, pues, una herramienta o una oportunidad donde todos tenemos, ¿no?, la capacidad de participar y poder argumentar o poner en tela de juicio una idea, un problema, una situación, ¿no? Entonces, los debates ayudan a la construcción de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ayudan a la construcción de la ciudadanía? ¿No? Nosotros, para el 2036, ya saben eso, ¿no? Que para el 2036, ustedes como maestros, recuerden esto, como maestros, tenemos que formar a los futuros ciudadanos, ¿no?, en base a lo que es la ciudadanía plena. La ciudadanía plena. Sí, disculpe, que apaguen su audio porque no se... A ver, por favor, su audio prendido. Listo, conversan otro día, pues, ¿no? Otro día, otro momento, que o ya han empezado con el debate ahí, pues, de repente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Está tan interesante, ya bien, empecemos el debate. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ustedes desde pequeños, ustedes son profesores de inicial, ¿no es cierto? Entonces, desde niños nosotros tenemos que hacer que los pequeños, desde pequeños, empiecen a tener estos espacios participativos donde pongan en juego una idea y puedan concordar y acordar. Eso es ciudadanía. Participar, dar su opinión, ¿no? Dar soluciones a las situaciones. Entonces, el debate se convierte en una herramienta potente para desarrollar esa ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando, dialogando, conversando, nosotros vamos a desarrollar ciudadanía, pero a la vez vamos a desarrollar nuestra competencia oral, ¿ya? Nuestras competencias orales. Porque imagínense dos mudos debatiendo. ¿Es posible? No, Miss, no. No, Miss, debate. No pueden hablar. No, Miss. De repente puede haber también, todo es posible, dos personas que no saben hablar, que no... Un diálogo de enseñas, Miss. Enseñas. La naturaleza les ha negado la posibilidad. Enseñas, políticas, podría ser... Enseñas, podrán hacer, ¿no? Pero no es posible, ¿no? Tenemos que utilizar cualquier recurso para podernos poner de acuerdo en... dependiendo del problema, de la situación o de cualquier otra situación que pueda existir, ¿no?, donde haya controversia entre uno o más personas, ¿ya? Por lo tanto, ese es el debate, ¿ya? A ver, ¿quién le gustaría leer? Nancy Machaca, ¿puede leer, por favor? Lea usted, Nancy. Ya. ¿Qué es un debate? El debate es una técnica de discusión formal, tratar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. El enfrentamiento de ambas posiciones es... Nancy, discúlpame, no se entiende, están prendidos sus audios. Previamente. La compañera Nelly Marina, que apague su audio. No se entiende, Miss. Nancy, tu audio. Nancy, vuelve a prender tu audio, sí. Nancy. Ay, ya. Ay, qué
¿Qué pasó? Ya. Sigue, sigue Nancy. No sé por qué mi audio se cierra, Miss. A ver, ¿qué es un debate? El debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. El enfrentamiento de ambas posiciones es planteado de acuerdo a ciertas normas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes y cuyo resguardo está a cargo de un moderador. Un moderador, ¿no? Ya ves, es bueno leer, ¿por qué? Porque así nos vamos ejercitando con, ¿no? Nos vamos ejercitando para hacer uso del lenguaje. Entonces, chicas, yo les recomiendo, si nosotros queremos desarrollar tanto la competencia oral como la competencia escrita, lo que tenemos que hacer es leer. Es leer, ¿ya? Porque solamente cuando leemos, nosotros nos vamos a enterar de las cosas maravillosas que existen, ¿no? Solamente leyendo. Que alguien me los cuente, depende pues con quién me junte, ¿no? Si me junto con alguien que no le gusta leer, entonces tampoco me va a contar muchas cosas, ¿no? Por eso le digo, siempre tenemos que leer. Nosotros como maestros tenemos la obligación de leer siempre, ¿ya? Para tener esa facilidad de poder comunicarnos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de aula, ¿no? De colegio o de otros maestros, con nuestras comunidades, ¿no? Entonces tenemos que leer, ¿ya? Muy bien. Pero hay que atreverse. Hay que atreverse a leer, a preguntar, hay que atreverse a responder. Listo. Acá dice, elementos de un debate. Ustedes me dijeron, me dieron que había los, el emisor, ¿no? Los receptores, el canal, ese es el proceso comunicativo, ¿no es cierto? Así se da todo el proceso comunicativo. Hay alguien que habla, alguien que escucha, ¿no? Y hay un medio por el cual se transmite el mensaje, ¿no es cierto? Esos son los elementales de todo proceso comunicativo. Ahora, los elementos de un debate, mire, aquí están. A ver, Elizabeth Quesada, dígame el primero que está, el que tenga en amarillito. Medio amarillo es. Lea usted y diga y explíquenos usted con sus propias palabras qué quiere decir este elemento. El elemento del debate. Conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, pues, depende de un tema específico, ¿no? Porque si nosotros planteamos, por ejemplo, la comunicación, ¿no? Nos fundamentamos en leer sobre cómo dialogar, ¿no? Con esa persona del tema de comunicación, de comunicaciones hacia los demás, ¿no? O sea, fundamentar, mejor dicho. Un tema, ¿no? Así es, Elisa. Nosotros, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Dice conocer y defender acerca de un tema específico. Quiere decir que, por ejemplo, en el ejemplo que yo les pude, que han visto ustedes en ese debate, ¿cuál era la, sobre qué iban a, sobre qué han defendido, qué han propuesto los dos candidatos? ¿Cuál era el tema de ese debate? Hablaban de la salud, señorita, ¿cómo estaba? Eran seis bloques, Miss. Era la educación también. ¿De qué eran? Eran propuestas, Miss.
Eran dos propuestas, no dos sobre... propuestas de dos candidatos a la presidencia. Ese era el tema, ¿no es cierto? Dar a conocer central. Cada uno su propuesta, ¿no? De lo que nos ofrecían, lo que nos estaban vendiendo para votar por ellos, ¿no? Y exacto. Nosotros hemos caído redonditos con algunos de ellos, ¿no es cierto? Redonditos hemos caído. Bueno, pues, así es la vida y hay que seguir para adelante nomás, ¿no? Entonces, miren, fíjense, ese es uno de los temas. O sea, yo para proponer un debate tengo que elegir un tema específico. Yo no puedo ir al debate con dos, tres, cuatro temas al mismo tiempo. No, no puedo debatir de muchos temas. Es un específico, porque sobre esa cuestión vamos nosotros a dialogar. Siguiente. A ver, Amelia Pascasio, el elemento que está en verdecito. El segundo elemento del debate. Facilitar la toma de decisiones sobre algún tema, dice. Bueno, creo que no, es cuando tenemos ya los puntos específicos sobre lo que vamos a decir. ¿Cómo? Dar los puntos específicos, dicen. Sobre la toma de decisiones. ¿Y qué significa eso? Estar ya seguros de lo que vamos a decir. Dar puntos específicos. ¿Y ahí eso qué significa? ¿Sí? Lean bien, o sea, lean bien, concéntrense, tranquilas, respiren, no se agoten, por favor. Lo importante es que nosotros aquí vamos a aprender también a comprender. ¿Ya? Vamos a aprender a comprender. No se preocupen, hijas. Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. A ver, Tania Flores, ¿usted puede ayudarle a la compañera? Tania Flores. Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo entiendo de parte de los de elementos del debate con respecto a facilitar la toma de decisiones es que ellos al presentar el debate nos exponen a nosotros para sus puntos de vista y sus ideas para que nosotros podamos tener mucho más fácil y tomar decisiones sobre ese punto que se consideró, ¿no? Ya sea salud, educación. Exacto. Como nosotros estamos viendo que los dos están dialogando, conversando, exponiendo, ¿no? Están argumentando, entonces nosotros estamos atentos, el público está atento y está diciendo, ah, ya, este me conviene, mira lo que está diciendo, ¿no? Me conviene. Entonces, por aquí voy, por este camino voy a seguir. Genial, Tania. Muy bien, muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver. Nancy Mechan, el tercero, el que está en su azulito. Buenas noches, profesora. Sustentar y dar elementos de juicio. Bueno, no, yo lo entiendo de que tienen que mostrar pruebas, ¿no? Que sea cosas verdaderas. Cuando yo voy a unción como persona, como parte del debate, como orador, ¿no? Sí, creo que el internet está. Ahí está, Miss.
No se le escucha, el micrófono está apagado. Miss Rina, su micrófono está apagado, no se le escucha. Creo que se fue la Miss, su internet creo que se fue. Y a ver un momentito, voy a tratar de comunicarme con ella. Ya, sigamos. Entonces, a ver, ¿quién estaba diciendo? Estamos muy bien con Nancy Mechan, que nos decía que nosotros tenemos que ir bien preparados cuando vamos a ser parte de un debate, ¿no? Tengo que saber argumentar las ideas, ¿no? O mi idea, mi posición, ¿no? Pero con cosas válidas. Como decía Nancy, tengo que tener pruebas. Tengo que, por ejemplo, tener ejemplos, tengo que tener contraejemplos, tengo que manejar bibliografía, ¿no? La bibliografía es la que me va a dar, que nos va a dar a nosotros esa seguridad de que lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Vamos por el buen camino, ¿no es cierto? Muy bien. Geraldine Bazán. Mi buenas noches. Geraldine. El cuarto elemento, ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. En este punto nos quiere decir que el candidato o la persona que está debatiendo tiene que tener una expresión oral bien fluida y argumentada, y debe tener un desenvolvimiento que llame la atención para que el que lo escuche se pegue con el que está debatiendo, lo pueda llamar más la atención. Muy bien, exacto, ¿no? Exacto, Geraldine. Nosotros tenemos que ejercitarnos para ir a un debate, porque de repente llegamos al debate y no nos salen las palabras, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a espantar a nuestro público, ¿no? Entonces, por eso, ¿pero qué nos ayuda a nosotros a tener esa capacidad de expresión? ¿Qué nos ayuda? A ver, ¿qué dice Sara? Sara, a ver. Hola, buenas noches. Me dijo, creo que Lea. No. Que fue al lenchecito, no importa. No, decíamos nosotros que, por ejemplo, que una persona, ¿no? Tiene que, según este elemento, dice que nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de expresión muy fluida, como nos decía Geraldine, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos asegura, ¿no? Tener esa capacidad expresiva. Ah, ya, Miss. Al respecto de que tenemos que poder expresarnos bien, como dice usted, entonces tenemos que informarnos, conocer el tema y también tener un voz fluido, ¿no? Que nos entienda, que se nos entienda las personas que estén ahí, porque si no hablamos bien, si no nos expresamos, no sabemos el tema, de que no conocemos el tema,
nunca por nunca nos van a entender ni tampoco vamos a transmitir algo fluido, profesora. Ah, ya. Muy bien, Sara, exactamente, ¿no? Y además dice que debe tener la capacidad de escucha, ¿no? La capacidad de escucha. Eso es muy importante, ¿no? Porque si yo estoy hablando, interrumpen otros, entonces nadie se entiende, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que dejar que mi oponente o la otra persona que está debatiendo conmigo concluya y yo recién tomo la palabra, ¿no? También a eso. Eso es la capacidad de escucha, ¿no? O sea, no interrumpir, no atropellar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos deja, pues no va a permitir que el diálogo fluya, ¿no?, adecuadamente. Muy bien. ¿Y ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, Miss. O también soy uno de los oradores internet, que no se deja entender, ¿no? ¿Perdón? Si no, tu internet se va y viene. Mi internet sí, pues ahorita está mal, ¿no? Algunas veces nos toca esa situación, a veces nos toca, ¿no? Entonces, habría que saber comprender. ¿Cómo puedo estar segura yo que mi internet no se vaya? ¿Cómo podría yo asegurarles que no se vaya? Yo les consulto a ustedes. ¿Cómo podría yo asegurar? ¿Y cómo podrían ustedes asegurarme que ese internet no se va a ir? No se puede, Miss. Claro, Miss, a todas nos pasa eso. Sí, Miss. No, es algo fortuito, ¿no es cierto? Sí, Miss. Es exacto. Fortuito. Entonces, son situaciones que suceden. Por ejemplo, hoy día me tocó a mí tener una baja de repente, ¿sí? Debe ser baja. Y eso que tengo dos, ¿ah? Tengo dos, he cambiado porque el otro estaba mal y he cambiado de otro. Entonces, eso es fortuito, ¿no? Entonces, si ustedes están un poquito incómodas, yo les pido disculpas. Espero que para la próxima vez ya no suceda, ¿sí? Muy bien. Características. Sí, siempre sucede. Ya. A ver, Doris. Sí, me sucede. Diga usted la primera característica. A ver, Miss, intervienen dos personas o grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema. Muy bien. A ver, siguiente. ¿Sigo? Es necesario un coordinador o moderador de la sesión. Ya, ¿eso qué quiere decir? Tercero. Allá, porque hay mis, les tienen que, como un árbitro que se pone en un partido. Ajá. Para que ellos puedan, respetar el tiempo que les dan. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un debate, hay un debate, más adelante vamos a ver que hay debates que son formales y hay debates que surgen, ¿no? Que surgen del momento. Entonces, un debate formal tiene que tener, claro, sí o sí, una persona que conduzca todo el proceso, ¿no? Que conduzca todo el proceso. Muy bien. A ver, muy bien, Geraldine. Vamos, Doris García. Doris ya, ¿no? Judith Barco. Sí, Miss, yo estaba respondiendo. Ya, yeah, sí. Judith Barco. Miss, buenas noches. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Miss. Miss, lo que pasa es que mi internet es bajo y si yo lo prendo se corta. Es que cada ratito me está botando del Zoom, por eso. Ya. Está bien, Judith. Adelante, sí, Judith. Miss, disculpe. Ya, no te preocupes, Judith. Adelante ya. Y la que continúa. La tercera. Responde a una duración cronológica, siendo equitativa para ambos grupos. A ver, explique usted. Que todas nuestras compañeras nos comprendan así, clarito, clarito. O sea, que en el debate, a las dos personas o más, que les dan una duración, o sea, les dan un tiempo para que ellos puedan hablar. Ya,
Exacto, ustedes han visto eso, ¿no? Dentro de las reglas dicen, ¿no? Cada uno va a tomar la palabra 4 minutos, 2 minutos, 5 minutos, ¿no? Y los moderadores están atentos a que eso se cumpla, ¿no? Y para todos le dan igual. No que me gusta más uno y le voy a dar más tiempo para que hable más, y al otro, como no me gusta, le voy a dar menos tiempo y no tengo oportunidad de convencerlo, ¿no? No es eso. Tiene que ser equitativos, ¿no? Siguiente. A ver, vamos siguiente. ¿Quién ahora viene? Blanca Chelly. Miss, buenas noches. Sí, prenda su cámara. A ver. Dios. Ahí está. Y ahí está Blanca. Muy bien, Blanca. A ver, ahora. Ya. Buenas noches, Miss. Ya, el cuarto. La cuarta característica dice, el tema se trata con libertad. ¿Ya? ¿Me escuchan? Por supuesto que la estoy escuchando. Ya. El tema se trata con libertad. O sea, en un debate, cada participante, según las preguntas que le hacen, él responde con su propia libertad, ¿no? Con sus propias palabras, a lo que entiende la pregunta, ¿no? Ya, yo le pregunto, Bianca Chelly, ¿en un debate los oradores responden preguntas o exponen una idea? ¿O exponen su opinión? Bueno, disculpe, profesora, exponen su opinión ante un tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Los oradores van a exponer, ¿no?, su opinión frente a un tema, ¿no es cierto? Sí. Entonces, disculpe, profesora. Ay, Blanca, no te preocupes, hija. ¿No? Este es el momento que nos ponemos en juego toda nuestra capacidad. Entonces, de ahí vamos a aprender. Claro. No, no tenemos por qué pedir disculpas, Blanca. Ese es el momento de aprender. Y el aprendizaje es permanente, ¿sí? Quien diga que se la sabe toda, ya no, ¿sí? Claro. Claro, entonces yo voy a hacer, voy a poner mi opinión respecto a este tema. Nadie tiene que presionarme, ¿no? Nadie debe presionar de que yo diga otra cosa que yo no quiera decir. A eso se refiere. O sea, cuando usted, por ejemplo, yo la invito, usted Blanca Chelly, usted es mi invitada, ¿no? Va a debatir sobre el tema, por ejemplo, el aborto. ¿No? Usted va a haber un debate sobre el aborto y usted va a ser una de las ponentes. Entonces usted se prepara y lo que va a decir sobre el aborto es su opinión. Nadie puede presionar sobre uno para que diga otra cosa contraria a lo que piensa. Por eso dice el tema se trata con libertad. ¿Ya? Nadie debe presionar. Muy bien. Ahora, Carolay Vite Juárez. La siguiente. Gracias, Blanca. Carolay Vite Juárez. Sí, Miss, aquí estoy. Muy bien, adelante. La última, diga usted. La sesión finaliza con cierre o conclusión por parte del moderador, quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión. Uh-huh. ¿Ya? A ver, explíquenos brevemente. Después de haber yo hecho mi exposición acerca de lo que voy a exponer, como usted dijo, puede ser del aborto, ya dejamos un mensaje como para que los receptores que están oyendo este mensaje tomen sus diferentes posturas
y tomen, bueno, pues su propia opinión acerca del mensaje que yo les he hecho llegar. Exacto, muy bien. Concreto, muy bien. Muy bien, Caroline, muy bien, Caroline. Gracias, Liz. Exactamente, ¿no? O sea, yo voy a exponer mi idea, ¿no? Es mi idea. Mi oponente también va a exponer su idea. El público sacará sus conclusiones de ambos, puede estar de acuerdo con uno o con el otro. Total, es tu posición que va a asumir de acuerdo a lo que has escuchado, ¿no? Entonces tenemos esa libertad también nosotros de tomar, ¿no?, esa opinión que la que mejor nos parezca, ¿sí? Pero tenemos que saber escuchar, ¿no? Tenemos que saber entender. Por eso, esta forma de trabajo que estamos haciendo nos va a permitir desarrollar la comprensión, ¿no? Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que cuando leemos, a veces no entendemos algo, de repente, qué es lo que habrá pasado, o cómo de repente hay una palabra que yo la entiendo de otra forma, ¿no? Pero aquí es el momento de desarrollar esa capacidad de comprender. ¿Ya, chicas? Si a alguien no le agrada, de repente, me dice, profesora, yo no quiero, pues, entonces, ya, no hay problema, ¿no? No hay problema. Seguimos nosotros para adelante nomás, ¿no? Muy bien. Entonces, el debate también tiene unos elementos, ¿no? Hay unos elementos. Hay un momento de que tengo que organizar lo que yo tengo que hacer. Voy a planificar. Toda acción nosotros debemos planificar. Porque si no planificamos, estamos con el estrés hasta acá arriba, hasta aquí. Llega el momento del debate, no sé ni dónde está mi hoja de mi ruta del debate, dónde están los tiempos. No, ay, no, es una locura. Entonces nosotros tenemos que organizar, mira, planificación del tema, hipótesis, ¿no? Hipótesis a debatir. Todo tiene que estar bien organizado, ¿no? Y ahí hay algo importante. A ver, Claudia Chávez. Aquí hay algo muy importante en la planificación. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en este momento? Que estamos planificando, estoy viendo mi tema, estoy buscando, estoy investigando para ver cómo voy a argumentar, ¿no? Ya tengo mis hipótesis, pero hay algo importante. ¿Qué es eso importante que hay en este momento, Claudia Chávez, que debemos tomar en cuenta? A ver, Claudia. Claudia, Dalila Bernales. Estoy pensando, no. Ah, Claudia, está pensando, ya, piensa. Te damos un tiempito, Claudia, así adelante, ya. Tranquila, no, tranquila. No lo entiendo bien, o sea, como planificación de que, o sea, de lo que... En el del momento debate. De la planificación, ¿qué debo tomar en cuenta yo, así? Que es bien importante. Ahí está. Señorita, que debemos de tomar el tema más importante es al público que vamos a dirigir, que tiene que ser claro para ese público que llegue, ¿no? Exacto. ¿Quién dijo eso? Claro, organizarse, ¿no? ¿Quién dijo eso? Briones Montero. Briones. ¿Cómo se llama? Briones. Wendy Briones Montero. Wendy, ¿no? Wendy Montero. Listo, exacto. Eso es lo que... Si yo de repente voy a un público, ¿no?, de profesionales, con un lenguaje, ¿no?, más o menos ya más académico de repente, y no puedo ir con utilizar un lenguaje más sencillo, ¿no? O sea, yo tengo que mirar ese público, a quién me voy a dirigir, y tengo que estar de acuerdo a ese público que me voy a dirigir, tengo que preparar mi debate, mi tema, de acuerdo a eso.
No es lo mismo darle, por ejemplo, estamos hablando de lo que es el aborto, lo mismo que trabajar con profesionales de la salud sobre el aborto, no es lo mismo que trabajar con estudiantes sobre el aborto, ¿no? A eso se refiere eso, que yo tengo que mirar a quién, con quién me voy a encontrar, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Siguiente, organización de los equipos, ¿no? Tenemos que saber quién es el moderador, ¿no? Quién va a estar a cargo de todo el proceso, ¿no? Eso. Determinación de las estructuras para que cada parte tenga, tome la palabra, ¿no? Saber organizar ese tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo más adecuado para que tome la palabra cada uno de los participantes? ¿Cómo voy a iniciar? ¿Cómo va a estar, cómo se va a ejecutar? Y finalmente, ¿cuál va a ser la conclusión de este debate? ¿No? Esos son los elementos de un debate formal, ¿ya? O sea, aquellos que se planifican, que se organizan con anticipación, ¿no? Por ejemplo, el debate que ustedes han visto, ¿era un debate formal o un debate informal? Formal. Formal. Porque ha tenido todo formal, un proceso de planificación, ¿no? Entonces, ese es un debate formal. Y para eso tenemos que tener todos estos elementos, ¿ya? Y ustedes cuando estén en el aula, cuando hagan el debate con sus estudiantes, tienen que hacer este proceso. Todo este proceso tienen que seguir en el aula, ¿ya? Para que los niños desde pequeños vayan adquiriendo esa capacidad de poder organizar y planificar su vida. No solamente es un debate, sino aprendan a planificar su vida. ¿Ya? Y esa es una capacidad que se desarrolla con la práctica permanente. La planificación, la organización, la ordenar todas sus ideas, ordenar sus acciones, ordenar sus actividades. ¿Ya? Esto no solamente es para el debate, es para cualquier otra actividad. Ahora, nosotros habíamos hablado dentro de lo que es el preparándonos nosotros para este proceso del desarrollo de las competencias orales, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es la competencia oral. Y habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles eran esos tonos comunicativos? ¿Por qué? O cuáles eran aquellas formas que nosotros, que al momento de expresar, estamos dando un sentido, ¿no? Le damos un sentido ya a lo que nosotros queríamos lograr, o lo que estamos esperando. A ver. Y acá el debate nos va a dar tres tonos. Esto también se le llama como los actos de habla. Ya, los actos de habla. Porque cuando nosotros hablamos, ¿no? De acuerdo al tono de voz, nosotros ya estamos diciendo, a ver, ya, por ejemplo, yo les digo, chicas, apaguen su cámara. ¿Qué están entendiendo? Que apaguen su cámara, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya cuando estoy hablando ya de acuerdo al tono de voz, ya nosotros ya estamos dando a entender lo que estamos buscando. Y antes que se duerma Nancy, a ver, lee usted la primera, el primero. Sí, me disculpa, sino que estoy un poco. Tonos comunicativos. Ahorita descubro a todas, ¿ya? Tonos comunicativos. Informativo. La información a debatir se presenta de manera completa, basada en hechos y evidencias. Un orador puede puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realizará preguntas para despejar dudas. Ajá. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablo que te hablo, ¿no? Y ustedes están escuchando, les estoy informando, ¿no es cierto? Sobre lo que es el debate, ¿no?
cuáles son sus pasos, cuáles son sus elementos, ¿no? Y estoy informándoles. No les estoy ordenando, no estoy solicitando nada, estoy informando. Entonces, ese es uno de los tonos, ¿no? O uno de los actos de habla, ¿no? Yo hablo para informar. En este momento estamos informando. A ver, ahora, ¿quién viene? Wendy Montero ya habló. Danisa Venturo. Yo, señorita. Briones. Danisa Venturo. Danitza. No está Danitza. Dalila Bernales. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Dalila. Ya. La segunda, argumentativo. Los datos que intentan dar razón sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las posturas contrapuestas. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de algún argumento, a ver. Miss, no se escucha nada. No he cambiado nada. Sí, se escucha. Sí, Miss, se escucha bien. Ya, pues, no me echen la culpa mía de lo que sucede con sus... con ustedes no me estén echando la culpa, por favor. Sí, se escucha, Fátima Miss. Paredes. Fátima Paredes, adelante. Miss. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. No, está usted con su audio apagado. Está prendido. Mil buenas noches. Ahora sí. Sobre lo que estábamos, yo lo sigo, ¿verdad, profesora? Claro, sí, continúe. Argumentativo. Los datos que intentan razón sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre posturas contrapuestas. A ver, un ejemplo. A ver. Un punto de vista sobre tener un respaldo confiable, el debate resulta una discusión. Bueno, profesora, creo que ahí las personas que van a debatir tienen que tener posturas concretas en lo que van a decir. Bueno, eso es lo que yo pienso. Muy bien. Eso es lo que usted piensa, Fátima. Me parece genial. Miss. Sí. Voy a darles un ejemplo que lo leí hace un momento. Lo vi porque es un video que lo vi hace hoy día. Ya está. Lo vi muy temprano. Hace bien. Y me pareció súper genial. Ustedes tal vez han escuchado de Marco Aurelio de Negri. Sí, ¿no es cierto? ¿Han escuchado de Marco Aurelio? No. Pero era un literario genial, un lingüista. Genial el hombre, ¿no? Entonces, él leía bastante, ¿no? Y tenía un programa en la televisión, pero ya falleció. Pero en la mañana escuché que él decía, ¿no? Estaba en un debate donde estaba el monseñor, no sé qué monseñor, pero era un monseñor. ¿Lo has visto, Claudia? El monseñor, ¿no? Y yo sí lo he visto, porque sale en el canal de TV Perú. Ya. Entonces, él dice que, por ejemplo, que admiraba, nos presentaba el libro rojo de Mao Zedong. Ya, porque es un libro proscrito, porque supuestamente generaba la violencia, ¿no? Entonces, pero él encontró uno de los párrafos, decía, ¿no?
que toda aquella persona que no se informa, que no lee, no tiene derecho a hablar. ¿Se dan cuenta? Y después decías, entonces, eso es lo que decía Mao en ese libro rojo. Ahora, se va a la Biblia. Y en la Biblia había un párrafo que también decía casi lo mismo. Y decía que no podíamos opinar, ¿no? Si nosotros no nos informamos antes. Entonces, Marco Aurelio de Negri, él concluía diciendo, ¿no? Yo, en este momento, soy Marco Aurelio de Negri. Confío en lo que dice Mao Zedong. Me siento su admirador de Mao Zedong. Igualmente de Dios, ¿no? En este momento los tres hemos coincidido en una idea, por lo tanto, en este momento pensamos igual, ¿ya? Entonces, por lo tanto, somos iguales, ¿no? Entonces, mire qué genial cómo él puede de buscar o de leer tanto, puede encontrar esta información, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Miren lo que dice el libro, según Marco Aurelio, lo que dice el libro rojo y lo que dice la Biblia. ¿Sí? Toda persona que va a hablar sobre algo debe estar segura, debe estar informada y debe conocer el qué, por qué y por qué de eso. Porque si hablamos algo que no es verdad, entonces estamos cometiendo falsedad. A eso se refiere esto. Que cada vez que nosotros vamos a estar en un debate, debemos tener nuestro argumento válido. O sea, sustentado en ejemplos, en contraejemplos, en textos, en literatura, ¿no?, que existe en el medio, ¿ya? No podemos hablar porque se nos ocurre, así no es, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí hablamos de todo este proceso, para eso Emilia Ferreiro, que es una psicolingüística, que ella ha trabajado mucho sobre lo que es el proceso. Ustedes la van a conocer porque ella ha trabajado, investigado sobre el desarrollo de la lectoescritura, ¿ya? Y ella habla de todo el proceso comunicativo. Y el proceso comunicativo, la lectoescritura es un proceso comunicativo. Entonces, todo eso se desarrolla en base a situaciones que se dan en el contexto. Y, por ejemplo, si yo quiero que aprendan a leer y escribir, yo hago un debate con mis estudiantes y a partir de lo que ellos van a exponer en ese debate, van a aprender a leer y escribir. ¿Sí? Esas son las situaciones reales, comunicativas. Acuérdense, cuando ustedes estén haciendo lectura y escritura de Emilia Ferreiro. ¿Ya se la han presentado? A ustedes ya se las deben haber presentado a Emilia Ferreiro. ¿Ya? Muy bien, chicas. Pero ya, por lo menos, ya saben que existe, ¿ya? Así que ya no van a decir, no, yo no sabía que existía. Vamos. Claudia Chávez, a ver, Claudia Chávez. La última, Claudia. Y el último, ¿qué dicen? Persuasivo. A mí no me sale eso, a mí sale tonos comunicativos. Ahora sí. Persuasivo. Un orador o un grupo al que representa puede tener la intención de convencer a una audiencia. Para eso empleará técnicas de convencimiento desde la lógica, emotividad
o simpatía. Ya, Claudia, explícanos así en breve. Bueno, el orador debe estar seguro, ¿no? De representar ese grupo de personas, ¿no? A ese grupo. Y también y de convencer a la audiencia, a todos, ¿no? Lo que va a decir, ¿no? ¿Qué recursos va a utilizar para convencer? Técnicas, bueno, también tener una agradable simpatía, ¿no? Ah, claro, eso, ¿no es cierto? Entonces, mire, todo nuestro cuerpo, todo nuestro rostro, todas nuestras facciones juegan un papel importante en ese sentido. ¿Sí? Si yo les empiezo a dar, esto no es informativo, a ver, chicas, esto es informativo, ¿no? Argumentativo. Cuando nos damos cuenta, seguramente que ya están durmiendo, ¿no? Entonces, por eso el orador tiene que utilizar todos sus recursos, ¿no? Para despertar interés, para llamar la atención, ¿no? Tiene que hacer ejemplos, contraejemplos, contar algo interesante, alguna anécdota con respecto al tema que está realizando. Carismático. ¿Perdón? Carismático. Tiene que ser eso, ¿no? Porque si no, nadie lo escucha. Yo estoy un orador que está ahí hablando como todo así, ¿no? Entonces, me voy, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar. Y eso se desarrolla cuando hacen este tipo de actividades. ¿Ya? Miren todo lo que van a desarrollar si nosotros proponemos estas actividades en el aula. En el aula. No solamente para ustedes, por supuesto, que también aquí van a desarrollar su capacidad oral, pero no en el aula también, ¿no? Trabajamos dos cosas. Muy bien. Reglas generales. Eso sí, estas reglas generales sí son, pues, la sabemos, ¿no? Dos personas no pueden hablar al mismo tiempo, ¿no? Imagínate yo los dos ahí, los dos oradores, dale que te dale y pobrecito el público, ¿no? No sabe a quién escuchar, ¿no? Entonces, ¿a quién le escucho? ¿Al primero o al segundo? Y al final no escucho nada. No se entendiera nadie, mis. No se entendía, ¿no? Hace un rato escuché pues un ruido acá, entonces todos hablamos y ya, ¿no? No sabía qué hacer, ¿no? Ya casi me desespero. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no podemos hablar al mismo tiempo dos personas. Cuando hay una conversación tampoco, ¿o sí? Cuando estamos conversando dos personas, si yo atropello, hablo, ¿no? Y no le dejo que diga lo que quiere decir la otra persona, ¿cómo termina esa conversación? ¿No? Ya no es conversación, pues, ¿no? Ya no es conversación. Y si una sola persona no puede intervenir por largo tiempo, o sea, tampoco, ¿no? Ya dijimos arriba que hay que organizar el tiempo en forma... Sería un laberinto. ¿No? Un laberinto, muy bien. Exactamente, un laberinto, ¿no? Y en un laberinto se podrá entender nadie, ¿no? Un laberinto es un común camino, ¿no? Un camino que no tiene ni salida, no sabes ni si vas a poder salir o no, ¿no? Entonces, no se puede partir de un debate si no se tiene preparación, exactamente, ¿no? Si no sé del tema, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Debemos estar preparados sobre el tema para poder participar y hablar, claro. Darles a conocer. Exactamente, ¿no? Y el debate es un diálogo, ¿no? A partir de puntos de vista, lo que hablamos al inicio, ¿no? Si no hay, si los dos pensamos igualitos, vamos a estar, sí, claro. Entonces, ¿sobre qué vamos a debatir, no? No es posible. Siempre tiene que, nosotros si queremos hacer un debate, tiene que ser entre dos personas que tienen dos posiciones diferentes, ¿no? Para que pueda darse el diálogo, la discusión, ¿no? Pero alturada. Muy bien. Ahí están las formas de debate. Un debate formal, el que le hemos visto, y un debate informal, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice la diferencia así rapidísimo, ya que hemos visto anteriormente? ¿Elena García puede ser? Sí, Miss.
¿Lo leo? Sí, no, diga usted, lea usted. Ah, bueno, un debate formal es que lleva todas las características, lleva una planificación, ¿no? Ajá. Su estructura. En cambio, ya. Un debate informal, o sea, hablamos, pero no llevamos esa estructura. Ah, claro, ¿no? Pero hay un intercambio de ideas, pero no ha sido planificado. Claro, no hemos planificado ese tema. Exactamente, ¿no? Entonces, pasamos. Ahí están quienes intervienen, ¿no? Los expositores y el moderador, ¿no? Tiene que haber y un público, el público, ¿no? Ahí está el expositor, ahí están nuestro orador, ¿no? A ver, ¿cuándo nosotros nos vamos a poner en esa posición de orador, ¿no? Tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, ¿ya? Ustedes miren todo esto porque en alguna de las sesiones vamos a hacer este proceso, ¿ya? Dice, a ver, ¿quién podría participar? ¿Quién participa? ¿Emisender? Ya, rapidísimo, a ver. Expositores, lean un lenguaje adecuado, uso del lenguaje formal, utilizan un vocabulario amplio, imponen sus puntos de vista, conoces el tema, utiliza garantías culpables. Muy bien. ¿Quién fue? Carolina. ¿Carolina qué? Sí, Vite Juárez. Ah, ya, Carolina Vite, ¿no? Ya, es importante, yo les he entregado en la última sesión, les entregué una rúbrica, ¿verdad? Con esa rúbrica es la que va a pasar todo el proceso, ¿ya? Por eso es importante que prendamos nuestra cámara, ¿ya? Porque también en la parte oral juega, yo les he dicho mucho, son los gestos, ¿no? El rostro, la comunicación no verbal, ¿no? Y la paraverbal, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener las cámaras prendidas, ¿no? Muy bien. Y el moderador, ahí está el moderador. A ver, Nancy, diga usted. Disculpe. ¿En un debate hay un ganador o no hay ganadores? Porque siempre he escuchado, bueno, ¿no? En los debates presidenciales, que la gente comenta, ¿no? Tal candidato le dio duro, dicen, ¿no? Así, o tal candidato le ganó en las propuestas, por eso me preguntaba. No hay ganador. Un debate no hay ganador, ¿no? Eso ya lo hacen pues con otros fines, ¿no? Ya eso tiene otro fin, ¿no? Si ganó o no ganó. Ya, por eso dice el debate, uno va y tiene que exponer con libertad. Lo hablamos, ¿no? Expone con libertad. Ahora, ya es decisión del oyente, ¿no? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es la idea que él asume ya? ¿No? Entonces, no hay ganadores en un debate, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a decir ya, tú... punto para aquí, punto para allá, no estamos, no se mide eso, ¿no? ¿Cómo lo miden? Bueno, ese es ya cada uno tiene sus propias estrategias, ¿no? Sus propias herramientas para poder medir eso, ¿no? Será de repente harán una encuesta entre el público, usted está de acuerdo, no de acuerdo, ya pues es la posición de las personas que han escuchado, ya asumirán eso como un... Pero en un debate no debe haber ganador, ¿no? No hay. Muy bien, gracias Nancy. El moderador es el que está ahí en el centro y controlando que todo se desarrolle adecuadamente, ¿no? Que mide el tiempo, que esté diciendo, dándole la palabra a cada uno de los oradores, ¿no? No puede tomar una posición, el moderador no puede tomar una posición a favor de uno de ellos, tiene que ser muy neutral, ¿ya? Y al final, al término del debate, hace sus propias conclusiones, ¿no? De todo, pero en conjunto. No diciendo, ay, yo me voy por Castillo, me voy por Keiko, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?
tiene que ser muy neutral en sus opiniones el moderador, porque si no, eso no es, se va a poner de uno de los lados, entonces eso puede influir, ¿no?, en algo en la audiencia de repente. No, tiene que ser muy neutral. Y finalmente ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos ahí en la audiencia, dice. Tenemos que estar callados, no podemos estar interrumpiendo, ¿no? Mientras se está dando el debate, nosotros no podemos interrumpir. Y el público no puede interrumpir. Si interrumpe, entonces no se va a desarrollar de acuerdo a lo previsto el debate, ¿no? No se va a desarrollar. Entonces, por eso dice, no interrumpe durante el debate, sabe a lo que va, más o menos. Puede formular preguntas, pero ya ha llegado el momento de preguntas, ¿ya? Y se mantiene en silencio durante el debate. Listo, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Si ya no hay preguntas, no hay consultas, y están despiertas, súper genial. A ver, Claudia ya se va a acostar, creo, ¿no? Muy bien. Estamos despiertas, Miss, estamos despiertas. Muy bien. Yo trabajo. Estamos despiertas. Nos vemos el próximo jueves. Espero que la clase que hoy día... Ahí te van a responder en zona. Ha tenido sus momentos de... Ahí por culpa del internet, pero ya creo se ha superado. Entonces nos vemos el día jueves. Cuídense bastante para volvernos a ver. ¿Listo? Bendiciones. Buenas Miss. Noches. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. 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 A descansar, chicas. Buenas noches. Bendiciones. Chao, Miss. Chao, compañeras. Feliz fin de semana. Chao, chicas, chao con todos. Buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana. No olviden las que faltan enviar su video de rúbrica de Miss Verónica. La envían a mi WhatsApp, por favor. Hasta mañana. Miss, tomen sus precauciones. Muchas gracias, mentora. Miss Sandra, antes que se vaya, por favor. Miss, este, un favorcito de la profesora ahorita, lo que. Acaba de ir, le iba a consultar, pero se fue, por favor. La rúbrica que íbamos a hacer los